Pues este tier maker, todas las papas mexicanas. Son papitas, son las seguro que en Argentina les dicen algo así como las curtidas. No sé, güey. Las, que es una argentina, papita significa órgano sexual de la gente, che. Fíjate que, no, o sea, imagínate, tú estás con un argentino y no eres capaz de decir tres pinches palabras porque se empezaron a reír así. Pibe, fíjate, acaba de decir una palabra sucia, pibe. Que no seas sucio, pibe. ¿Qué dije? ¿Qué acabas de decir? No, acaba de decir una grosería, acaba de decir algo vulgar. Y tú así de solo estabas diciendo: oye, me gustan las conchas con nata. Y es como: no, pibe, que te estás loco, pibe. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer el tier list de las papitas. En el rojo es: dejaría que me dieran cáncer. Buenasas, están bien, medio malas, no opinión. Empezamos con las de habanero. Nunca las he probado. Lo siento, chicos, es que yo soy... ¿cómo se dice? Soy sano. No, no es cierto, no soy sano, pero soy muy pendejo, soy muy cerrado y a veces no le entro a tantas cosas. Entonces no las he probado, entonces las dejo aquí bajito. Doritos verdes, ¿están bien? Están bien. Imitar una voz. Esquizaluche con acento norteño. ¿What you? No, pues te lo digo, carnal. ¿What you? Te lo digo, carnal. Pinche ciudad está para la verga, aquí no hay nada, hijo. A ver, ¿qué cosas dicen los norteños aparte de que el centro del país está bien feo y que es vivimos aquí porque nos obligan casi casi? Papas Ranch. Es que, discúlpenme chicos, pero desde ya yo le apuesto todo mi dinero a las papas Ranch. Es más, voy a hacer una criptomoneda de las papas sabor Ranch. Es más, voy a hacer un NFT de las del sabor Ranch. No, es cierto, no, pero es que son goth, chicos. Es que soy colombiano. Una pregunta, ¿en México toda la comida pica? No, hay mucha comida que no pica. O sea, sí mucho pica, pero no todo. Takis original, buenazas, totalmente, no está mal. Rufles, igual están buenazos. Los Chetos Puff, es que los Chetos Puff son goth. Así es, yo a ese de ahí, a ese que estoy señalando, ese lo quiero mucho. Profe, si una ventanilla es una palabra compuesta, ¿qué significa? ¿La venta de una anilla? ¿Qué? No entendí el chistarraco, mi estimado Wiki. La verdad, ahora sí te pasaste de inteligente. A ver, no estoy tan de acuerdo con este tier list. A ver, pero a ver, argumentalo. Los reto a debate. Prispas. Miren, chavos, a mí las prispas no me gustan tanto, pero las prispas son pueblo, las prispas son socialistas y comunistas, porque por un precio módico y bien humilde, es más, las prispas son la comida oficial del bicho, siu, porque son baratitas y saben chido, güey, o sea, neta, saben chido, te cumplen. Yo no conozco, así es, un verdadero hombre nunca habla mal de las prispas, y eso se los digo claro. Habla que las prispas sean malas son como peinar a la roca, no se puede. Fritos de chorizo me encantan. Es más, me enfermé por tragar estas porquerías y las dejé de comer como un año. Guaucito más a levantarme sin razón con sus 3.500 puntos. Chetos colmillitos, difícil. Está muy bueno, pero como que son contextuales, no me laten tanto. Gracias por mandarme hidratación. Mira nada más este termo tan bonito del ese podcast que me dio el Gesha, que estuve con ellos el otro día y con el santo también, el señor Beato. Yo te extrañaré. A ver, este no lo he probado, chavos. Las Sabritas no las he probado, estas crujientes de jalapeño. Los Tostitos Flaming Hot están bien. Está bien, nada más. Los Takis Guacamole también están bien. No los comería sin exceso. ¡Los Takis Azules! ¿Qué demonios es eso? ¡Maldita sea, Forest! ¿Qué es eso? Creo que solo los probé una vez y no me gustaron. Estos, chistosamente, los Veggie, te los venden como que son bien sanos. Pero no lo son, güey. No lo son, no son sanos. Solo son veganos. Y están bien ricos. Gracias, ahí está el lavazo. Y están bien ricos, absolutamente recomendados. Doritos Nacho, chicos, mis favoritos. Mis favoritos, pero ojo, porque de repente el tier list se va a volver seinen. Chicos, el manga se va a tornar seinen de golpe.
Chicos, una triste historia. Me dio COVID y eso me causó parosmia. Entonces algunos sabores no me saben chido. Directamente me dan ascos, me dan ganas de vomitar. Y ese, desgraciadamente, es lo que me pasó con los Doritos Nacho. Con el resto de las papas no tengo ese problema, pero con los Doritos Nacho no los soporto, me dan asco. Chicos, cuando empecé a recuperar el olfato después del COVID, pude probar mis Doritos Nacho y todavía no tenía parosmia. Y dije, ah, no mames, güey, puedo sentir su sabor, puedo sentir sabor. En serio, estaba bien feliz. Pero me desarrollaron de golpe, hicieron seinen. Se volvió seinen el manga y valió madres. Ya no puedo, güey, me dan asco. Me dan así un horrible asco y solo estoy esperando. De verdad tengo la esperanza de un día que me vuelvan a saber chido las Doritas Nacho. En serio, tengo la esperanza de que un día recupere ese sabor. Los plátanos, no lo sé, no opinión, no los he probado, ¿eh? Los chetos de toda la vida, banda. Es que si las prispas son humildes, estos todavía lo son más, pero las prispas me parece que tienen más calidad. No he probado las poppers, no he probado esto, no he probado esto. Paquetaxo verde está bien, o sea, está bien. Todos los paquetaxo de nivel base están muy bien. Esquizo, ¿puedes decirle al vato que quiere instalarse el LOL que valore su vida y no lo haga? Ok, a ver. A ti, hermano. Sí, te hablo a ti. Así con voz de Mariano Osorio. A ti, hermano. Sí, te hablo a ti. Tú que estás pensando instalarte el LOL, yo te quiero decir algo. La vida tiene más para ti. Aún puedes amar, aún puedes cantar, puedes bailar. No hay necesidad de cometer un error por algo que sientes en el momento. Por favor, reconsidéralo. Dile a tus papás y a tu mamá. Dile a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a todos, a quien quieras. Quiero instalarme en LOL. Pídeles ayuda. Encuentra. ¿Qué es lo que quieres de la vida? Ya, en serio, no. Si quieres instalarle el LOL, está chido, banda. Solo lo digo a manera de broma. En el pasado tier list, una persona dijo que le quité los memes porque no se disfrutaba, así que a partir de aquí lo voy a dejar todo simple, todo sin esfuerzo. Trapito, bueno, Esquizo, no sé si recuerdas que al principio del directo estaba desanimado y era porque me entregaron las notas de la escuela y mis padres se enojaron porque no saqué calificaciones perfectas. ¿Qué recomendarías además hablar con ellos? Primero que nada, no ser dura contigo misma. O digo mismo. Porque nadie tiene... O sea, está bien sacar buenas notas, pero así de que te estén chingando porque no fueron perfectas, no está bien, no está chido. Lo único que les tienes que decir a ellos es, lo voy a intentar, pero al final es para ti la escuela. Y si tú quieres no forzarte tanto a ella, está bien. O sea, la única razón por la cual vale la pena forzarte mucho a sacar buenas calificaciones, que no aprender, porque son cosas diferentes, relacionadas pero diferentes, es conseguir una beca. Conseguir una beca o conseguir que te manden a otro país en un intercambio. Pero si no, créeme que yo conozco gente que se graduó ahí con su 10-10, o sea, casi su 9.9, y en el trabajo o para conseguir trabajo, pues es como de, está bien que sacas buenas calificaciones. Dice Wiki Axman, un silogismo significa que si A produce B y B puede producir C, entonces desde H se puede llegar mediante procesos lógicos a Z o a C. Es decir, la palabra pulgada la ponemos descomponer fonéticamente en las palabras pulga y hada. Y hada suena igual que hada. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión lógica de que las pulgadas son las hadas de las pulgas. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Tiene sentido? No. Exactamente, chavos. Por eso los argumentos pueden ser muy tramposos, porque algo puede tener toda la lógica del mundo y aún así ser una completa, perdón la grosería, una completa estupidez. Luisito dice, Esquizo, mi novia me terminó ayer y me sigue mandando mensajes. La he ignorado. ¿Cree que debería contestarle o hacerle la plática? Luisito, ahí tienes que hacer lo que tú decidas. ¿Sí? Ahí tienes que hacer lo que tú decidas. Yo te ayudo diciéndote nada más lo siguiente. Si te terminó y no quieres saber nada de ella, estás en tu derecho de no saber nada de ella, de bloquearla. Si tú crees que hay algo que valga la pena, algo que quieras saber de lo que te quiere decir, bueno, puedes decirle,
Adelante, dime qué me tienes que decir. Si te sale con, es que me preocupas mucho, bla, 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 quiero saber qué onda con tu vida, es como de, pero pues ya terminamos. ¿Podemos ser amigos? Bueno, eso no lo sé todavía. Estaría chido. Bueno, no lo sé si lo quiero hacer, entonces necesito tiempo. Sea lo que sea que elijas. Pero sí, si tú ya sientes que ya no hay nada que ver y todo eso, solo, pues, solo dile lo que le tengas que decir y se acabó. ¡Diego! ¡No me jodas, Diego! Estamos aquí ante una leyenda, ¡Diegazo! Hoy cumpleaños. Yo a ese pana, yo a ese compa Diego, lo quiero mucho. Y le deseo feliz cumpleaños. Le mando todos mis abrazotes. Y nos mandaron publicidad, pero todavía no lo puedo mandar, perdonen, ¿eh? A ver, vamos a ver. Rancherito. Los rancheritos están bien. Yo los pondré aquí en el tope del está bien. Los abritones son pueblo, banda. No son la cosa más sabrosa del mundo. Ah, pero cómo te sacan de embrollos. ¿Me creerán que para mí las rufles normales también no son tampoco así como que la ultra gran cosa? ¿Solo están ricas? Crujitos. No mal, los crujitos son god. Ah, oh, qué ricos. Todo lo que es chips, banda, así, mira. No lo pongo ni en duda. Chips, todos entran así por autonomacia a buenazas. Yo personalmente no tengo una que tú digas, ah, es mi favorita de toda la vida. Para nada. Pero se reconoce su calidad. Neta, o sea, es que su sabor, la textura, todo se distinguen entre las papitas. Las Sabritas Flaming Hot no las he probado. Las Pringles igual entran en buenardas. El paquetaxo, chicos. Paquetaxo, héroe nacional. Se los digo claro. Yo no sé qué sería de las borracheras o de las reuniones de amigos sin el paquetaxo. Totalmente. Los runners están bien, son muy contextuales. O sea, falta que les metan un bufeo porque si no, no se pueden utilizar en el meta. ¡Qué mierda! Ahí está. Esquizo, me gusta mucho que las mujeres me agredan físicamente. ¿Qué pedo? Pero a pesar de que tengo ese fetiche, no soy feliz. ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? Es que ni hay ningún fetiche que te vaya a ser feliz. Los fetiches se pueden disfrutar en contextos. Pero nunca van a ser camino a la felicidad. Y sí, mañana va a ser lo de la cumbre de creadores de contenido con el señor Pablo Salum y varios invitados más. ¿Cómo sería un juego de mesa de esquizofrenia natural? No lo sé, güey. Doritos, este nunca lo probé, ¿eh? Los churrumais, güey. Es que los churrumais sí están bien chidos. Tienen un chingomadral de sal. O sea, directamente te vuelves una esponja humana con estos, pero ¡Dios! ¡Ah! Ya. tampoco los he probado. Los tostitos son god. En especial estos. No están los nacho, pero me encantan estos tostitos así muchísimo. Y Chetos Flaming Hot. No se los va a negar, están buenardos. Los Chetos torciditos, para mí, de mis favoritos, están en mi top 10 absoluto porque crecí con ellos. Los Doritos 3D, igual, god. Paquetaxo azul es que es el único que se le acerca a Dios, a los Doritos Nacho. Verdaderamente, el paquetaxo azul salva fiesta, salva todo, es la vida. Y chips, ya lo saben, siempre buenazas. El paquetaxo Flaming Hot está bien. Está bien, está bien, así, mira, está muy bien, pero no es favorito. Papas fritas caseras, no lo sé. El chicharrón, es que el chicharrón es contextual. Tienes tu piquito de gallo, tienes tortilla y es que esta cosa es la maldita vida. En serio. Profe, si un pepino es una palabra compuesta, ¿qué significa? No entiendo, viejo, en serio, no entiendo de qué me estás hablando, Wiki. Wiki, Wiki se vio 4 videos de mi gala y ahora tiene más inteligencia que todos nosotros juntos, chavos. Es broma, en serio, pero, o sea, me cae muy bien los de mi gala, pero... ¡Ah! A ver, Pringles, igual, también. Sabritas de limón, no, güey, no me gusta nada, 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 nada. En cambio, los Takis Flaming, los Takis Juego, no manches, güey. Casi me jodí el estómago por ellas. Y estas ya no las he probado. ¡Ah, que la madre! Estas no las he probado, ¿eh? No, las Sabritas de tomate. Las Sabritas clásicas... Yo sé que para muchos es herejía, pero a mí solo me gustan. ¡Uy, las bolitas, banda! El tercer lugar definitivo, las bolitas. Los fritos salados están chidos. Y estas nunca las he probado. Pero sí, banda, las bolitas son patria.
Son patrias, son el lugar a donde todos volvemos, donde fuimos felices alguna vez. Son las navidades pasadas. Mr. Enemy, Mr. Pick. Mr. Enemy, Mixel Pixie, muchas gracias por tu suscripción. A ver, chavalos. Manden vitazos y me aviento sus tier list. Dice, sos un genio, mantuviste 200 del raid hablando de papas. ¿Qué? Ah, sí, sí, cierto, que había raid, tenía que ser interesante. Justamente, el decimónico, categórico, infravalórico, es una cuestión calórica. Esquizofrenia natural, la realidad es frágil. Pinches papas, dice Speedy Krusty, bien enojado, bien ardilla, dice, pinches papas procesadas, en mis tiempos comíamos fritos con ajonjolí, cacahuates salados, mientras espirabas una carta blanca, y esto se lo agrego, y escuchábamos Cadetes de Linares. No es broma, chavos, yo me hice, perdonen la palabra que voy a decir, me hice mierda al estómago comiendo estas cosas. Tuve que ir al doctor muchas veces, pues por esto. Inaxibil nos sigue sentando precedente. ¿Recuerda los chetos pucas? No. Huachingo, imita a Huachingo hablando como veracruzano. O sea, así te das cuenta, pues. No, no. En mi defensa, y con mucho respeto a los veracruzanos, no recuerdo muy bien cómo hablan los veracruzanos, en serio. Me disculpo con los veracruzanos por lo que voy a hacer. Si te das cuenta, pues, que está todo pendejo. No sé, güey. ¿Cómo hablarías Huachingo veracruzano? No tengo idea. Es que Esquizoviente es un tier list god, o sea, un tier list de jugos de fruta. Surielini, gracias por esos 200 vitazos, de verdad.